¿Qué pasa? Hoy hemos venido a Prades, a la Epic Trail de Prades, con Paul Vilá. Haremos un poco de seguimiento y, por favor, Paul, tío, sensaciones para hoy. ¿Hay cara de susto? No. Doncs guai, molt bé, em trobo molt bé. Ahir, entre aquesta setmana i calentant una miqueta, em vaig trobar molt bé. Espero que anirà bé la cursa. Tindré assistència al Tomàs, que serà esto, de clau. Esto es la clave. I bueno, esto sí. No falla. Esto es podio garantizado. Parlant seriosament, doncs espero no passar-me de ritme perquè hi ha molt bitxo suelto i poder aguantar un ritme fort tota la cursa. A veure si podem. No lo parece, pero en esta carrera se ha juntado un nivel de locos y haré avituallamiento a Paul en el 18 y en el 31. Al final no son 50 kilómetros, son 40 porque han cortado un bucle, o sea que va a ser una carrera súper rápida. Y han venido aquí 4 o 5 galgos. Tienen suerte de que yo no corro hoy. Entonces, va a ser un buen punto a favor para ellos, para poder hacer podio. Pues sí. Sin comentarios. No, ya tallas. Paul ya sabía lo que hay. Paul Vilá con la camiseta del Areny, dorsal 5037. Correrá con las Brooks Catamount 3. Y parece ser que está listo. Las condiciones del día son buenas, hace fresquito, hará unos 12-13 grados, lo que está todo súper, súper húmedo. En plan, de locos, estoy como en una nube. Y nada, de paso, subo el Tossal de la Baltasana, haciendo mi entreno y a esperar y a grabar un poco a los corredores. Hemos visto que iba a correr Miguel Caballero, antiguo componente de la Sportiva. Abel Carretero, de 8, si no me equivoco. Alice Toda, de Compresport. Paul Vilá. Y Andreu Simón, en teoría, también iba a correr. ¿Qué más había? Algo más, así. Genís Porqueras, de Asics. Y seguro que hay más gente fuerte. Porque tal y como estaba Mir Caballero y no lo sabíamos, hemos visto por ahí, pueden haber más. Lo dicho, la nube está aquí, mucha humedad y poco se va a ver de cuando suban. O sea que flipa cómo está el Tossal de la Baltasana, cima más alta del base camp. ¿Cuánto han pasado? Re. Bueno, de todo. Unos 5 minutos. Joder, es que... Algo así. No he visto las cintas, como siempre. Venga, va. Merci, chato, venga. ¡Ánimo! ¿Te haya faltado menos? ¿Vas adelante? No, vas primera. Sí, yo cojo el control, ¿eh? Venga, va, atensa aquí el sandalo, ¿vale? Tienes dos que van davant, que yo creo que los pillarás, porque nada más los pufagats. Ya, no va idea, ¿eh? Estoy reservando. Ya, chica, pierdes la misma putada, tío. Venga, va, corre, corre. ¡Upa! Primera posición por el Tossal, ha pasado, ya ni me acuerdo, Genís Porqueras, junto con Andreu Simón, Abel Carretero e Iván Calvo, luego Aleix Toda y Miguel Caballero, y en chicas, Joan Cortázar. Venga, va, tranquilo. Tengo que tornar aquí en la carrera, tío.
Vas bé. Què? Quan fa que passa el davant? No massa. No, van tots molt junts, eh? Sí. Els quatre primers van junts. Sí. Vinga, va. Bueno, xato, gràcies, eh? Vinga, va, fins ara. Vale, va, va. Venga ahí. Venga Iván, tío. La treta ahí, tío, sufre, joder, hostia. Venga, ahí está la marcha, venga, vamos. Va. Té, has d'entrar a l'avituallament si vols més, ¿vale? No. Venga, va. El Miguel Caballero l'ha patat, el pillaràs. I tens a Miguel Caballero. I tens dos aquí davant. Vinga, vinga, que està aquí l'alletament si vols algú. Has de baixar, eh? Ja ho veuràs, quan hi ha gent a l'esquerra de les escales, si no, recte. Vinga, va. Vinga, vinga, ens veiem a Prades. Molt bé. Los toros desde la barrera. Sabe que va a ganar, pero Andreu Simón poniendo el puño en la mesa, por lo visto. Y quedan 3-4 kilómetros, ya subiendo desde la Feo a Prades. Corredero, pero picante por arriba. Entonces iban Andreu Simón, segundo Iván Calvo, tenéis por qué ya es tercero, cuarto Aleix Toda, quinto El Carretero y sexto ya Miguel Caballero, pero bastante desinflado. Aquí vamos, Aleix Toda en cuarta posición. Venga, Aleix. Venga, gran. Venga, sonrío, que está tan mala, tío. Venga, va. A fondo. Venga, va. 4 horas, tío, muy bien. Venga, Nenu. Bueno, este hombre acaba de hacer 4 horas, sub 4 horas, y han salido más, han salido 43 con 1900 pasados. Bueno. Sensaciones, tío, danos unas palabras, tío, después Tomás, de esta hazaña. ¿Me dejas llorar un poco o no? Sí, sí, vale. Tú puedes llorar. Pero he ganado, ¿eh? Pero he ganado. No, guay, guay, me he encontrado bien. He pogut apretar de principi a fi el mateix ritme tota l'estona. He anat sol, pues, 3/4 de cursa, sol, i a vegades se'l feia una mica pesat. Però, bueno, bé, hi ha hagut els primers 20 minuts, m'he perdut, m'he passat de llarg i això m'ha costat després perquè he tingut de fer l'esforç, recuperar. Atenció, però... plorada, eh? Sí, una mica, però joder, és que fa ràbia, tio. Fa ràbia. Això és qüestió d'estar atent, tio. Això et pot passar. Això és la miopia, tio, però soc miop. I res, i al final amb gas... Ei, moltes gràcies, Tomàs, perquè m'has ajudat un munt. No, no, en sèrio, m'ha fet 2 avituallaments. Ha sigut el 90% de la cursa, tio. De luxe, i, bueno, jo crec que la meva millor versió, més o menys. No podia fer-ho millor. Així que supercontent, i una més. Gràcies.